Soy Consuelo García de Zubieca, escritora, investigadora, autora de este libro, Las desterradas hijas de Eva, que tanta polémica ha causado, donde yo revelo una parte de la España negra completamente desconocida. Este libro es producto de muchas promesas que yo hice, pero la primera promesa que hice fue hace casi o más quizá de 40 años, cuando yo salí del correccional de El Buen Pastor de Barcelona, de la calle Cister 36, del que fui trasladada de las Adoratrices de Madrid de la calle Padre Damián 52. Cuando yo salí en libertad del Buen Pastor, les prometí a todas las internas de las que me despedí de que yo sería escritora y de que alguna vez, no importaría cuántos años después, España entera sabría lo que nos habían hecho. Cuando yo tenía 15 años era una joven muy rebelde, era mala estudiante, no estaba de acuerdo con el mundo en que vivía. Realmente no estudiaba, me saltaba las clases, me quería escapar de casa, soñaba con irme a Ibiza y empezaba a estar realmente muy politizada. Iba a manifestaciones, etcétera, etcétera. Era lo que en aquella época se puede considerar una hija muy conflictiva. Un día por la mañana yo estaba durmiendo en mi habitación, era muy, muy, muy temprano, las 7 de la mañana, y sorprendentemente mi madre encendió la habitación, la luz de la habitación, y entró con el médico de cabecera de toda la vida, el médico que nos había dado las vacunas, el que yo conocía de siempre. Entre el médico y mi madre me dicen que me tienen que poner la vacuna contra la gripe. Yo me acababa de despertar, estaba completamente desorientada, me cogieron entre los dos de los brazos y el médico me puso una inyección intravenosa que me dejó completamente drogada y dormida. Cuando yo desperté, me encontré en una habitación completamente desconocida para mí, pequeña. Era una habitación que tenía una cama, un armario y una cruz. A los pies de la cama vi una maleta de cuadros verdes que identifiqué inmediatamente con una maleta familiar de casa de toda la vida. Abrí esa maleta, vi que en esa maleta había ropa de invierno, de verano, de otoño, había de todo para que yo pasara mucho tiempo en no se sabe dónde, se supone que en aquel lugar. Intenté abrir la puerta estaba cerrada con llave y abría una ventana, había una ventana. La ventana tenía barrotes pero daba a la calle. Yo me asomé a esos barrotes y yo veía pasar los coches. Yo vivía en Barcelona, o sea, cuando me abre la puerta de la habitación y me mete la inyección, yo soy de Barcelona. Cuando yo estoy allí y veo los barrotes y empiezo a mirar los coches que pasan, veo que todos los coches ponen M, 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 M. Y en ese momento digo, estoy en Madrid. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué me han hecho? ¿Dónde estoy? Bien. Abrió la puerta una monja, al cabo de unas horas, me dijo, bienvenida, aquí estarás bien. Yo estaba aterrorizada, absolutamente aterrorizada. Digo, ¿dónde estoy? ¿Cómo he llegado aquí? No te preocupes, estás en un colegio de formación y aquí estarás bien. Digo, ¿qué es un colegio de formación? Y me dice, aquí estarás bien. Y le vuelvo a decir, ¿esto es un reformatorio? Me contestó, no nos gusta esa palabra. No dijo nada más, cogió mi maleta, se abrió la puerta, atravesamos un pasillo que no se acababa nunca y en ese momento por el pasillo desfilaron cientos, 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 cientos de chicas. La cara de aquellas chicas con aquella bata verde de rayas, las zapatillas sin calcetines, las ojeras que llevaban y su cara, me las quedé mirando así con un pavor que ya no soy capaz de describir y dije, estoy en un correccional. Era el correccional de las monjas adoratrices de la calle Padre Damián 52 de Madrid. Lo que a mí me hicieron en aquel momento, solamente el hecho de la inyección, que no sé la sustancia que tenía, solamente eso actualmente es un delito que a ese médico le supondría la suspensión del ejercicio de su profesión y probablemente cárcel. Eso era 1975, allí se permitía todo. Yo lo primero que pensé era que podían hacer conmigo lo que quisieran. Allí estuve un tiempo trabajando en los talleres de trabajo, sometida a una presión religiosa brutal, con unas compañeras, con unas historias completamente atroces, del lumpen más absoluto, las tragedias más tremendas, tremendas. Y yo, sobre todo, recuerdo dos chicas que llegaron con los pechos vendados
llorando. Allí llegaban todos, todas llorando. Y con la hemorragia posparto. Yo pregunté, ¿qué pasa? Me dijeron, venimos del centro de Peñagrande, he tenido un hijo y no sé dónde está. Sobre todo matizar que allí no teníamos libertad para hablar entre nosotras, estábamos distribuidas en pabellones, cada pabellón era de 20 y no podíamos comunicarnos entre pabellones, solamente a la hora del patio, a veces por signos, etcétera, etcétera. Quiero dejar muy claro que yo no quiero culpar a las monjas adoratrices, yo culpo al sistema, porque la monja tutora que yo tuve, y tanto la monja tutora como la monja segundona, dentro de la atrocidad que eso supuso, de cómo me marcó y de lo que me ha arrastrado de por vida hasta el día de hoy, a los 54 años, esas monjas, sabiendo lo que era, lo que estaban haciendo, intentaron por todos los medios comprenderme, ayudarme. Otra cosa es que no supieran. Yo lo único que puedo decir de esto, de mi experiencia personal, es una deducción muy profunda que no sé si es fácil de entender. Durante el franquismo se quebrantó la frontera entre el bien y el mal. El quebranto de esa frontera es la auténtica traducción de perder la razón mental y entrar en una esquizofrenia social. Esa esquizofrenia social es la que pasamos miles de menores por esos centros. Yo tuve la suerte de no pertenecer al patronato de protección a la mujer. Cuando yo ingresé no tenía ni idea de lo que era ese patronato. La primera pregunta que me hizo una interna fue, ¿eres del patronato? Y yo dije, ¿qué es? Entonces me explicaron lo que era el patronato de protección a la mujer. Le dije, no, yo creo que no lo soy. Me dijeron, entonces tú eres de pago. Digo, supongo que sí. Después yo supe que era de pago. Entonces me dijeron, tienes mucha suerte porque tú saldrás de aquí cuando a tu familia se le ponga en las narices. Si fueras del patronato, te vas a comer esto hasta los 25. Y estás en el correccional más leve. Como aquí demuestres mala conducta o te salgas de estas normas, vas a ser trasladada a otros peores. Yo no podía concebir que existían otros peores porque para mí lo más atroz que yo recuerdo, no lo que recuerdo, que me ha marcado toda la vida, fue la privación de libertad. Yo desde aquel momento, esto es muy difícil de entender, pero yo desde aquel momento, padecer la privación de libertad sin haber hecho absolutamente nada, sin entender nada, desde entonces, desde los 16 años, a mí me impresiona más un hombre esposado o un preso que un cadáver. Cuando yo veo un hombre esposado, no me pregunto lo que ha hecho. No lo sé, si es culpable o si es inocente. Pero el daño moral que a mí me produce ver un hombre esposado o un hombre que conduce en un furgón hacia una prisión es brutal. Me produce muchísima más impresión que un cadáver. Y creo que esta es una de las lacras que yo he arrastrado de esto. Yo me escapé. Fui conducida a un correccional que decían que era peor, mucho peor, que era el del Buen Pastor. Cuando yo llegué al Buen Pastor, entendí la doble moral que funcionaba, porque lo que me dijeron que era peor, para mí era mucho mejor. Yo tenía una habitación individual para mí sola, yo tenía mi paquete de tabaco, yo no llevaba uniforme, nadie me obligaba a rezar, nadie nada. Trabajábamos en talleres de trabajo y el primer mes que a mí me llaman, dice, ven que hay que cobrar. Digo, ¿cobrar qué? Me pagaron un sueldo. Y yo dije, ¿qué? ¿Que me pagan un sueldo por trabajar cuando yo llevaba nada? Bien. ¿Por qué decían que el Buen Pastor era el peor? Por el tipo de internas. El tipo de internas del Buen Pastor sí era cierto que eran de un perfil tremendamente más duro. Muchas llegaban esposadas por la policía, arrastraban delitos menores, pero en su mayoría eran menores víctimas de desestructura familiar, de que los propios padres las habían abandonado y no querían saber nada de ellas, o que se habían escapado de casa. La traducción de los centros
del Patronato de Protección de la Mujer, ya sea adoratrices, oblatas, buen pastor, cruzadas evangélicas, todo eso parte de un canibalismo familiar. La familia se podía deshacer de una hija con una facilidad absolutamente pasmosa, y el Estado tenía todo un entramado creado para que eso fuera posible. Eso era exactamente así. Yo, cuando supe lo que era Peña Grande y me explicaron que en Peña Grande iban a parar las menores solteras y que aquello era horroroso, que las hacían trabajar cargando sacas de correos en camiones, barbaridades tal. Yo entonces era un adolescente, yo estaba en uno de esos centros, con lo cual el terror que yo sentía era: pueden hacer con nosotras cualquier cosa. El primer mes yo lloraba tanto que se me hicieron unas costras bajo los ojos. Mis ojeras eran costras, costras de frotarme, de llorar. Esas costras las monjas lo consideraban impúdico, no las querían. Y me dijeron: no llores más, no llores, porque si tú sigues aquí llorando y te ven llorando, te van a llevar al Alonso Vega. Y digo: ¿qué es el Alonso Vega? Y me dice: un psiquiatra. En ese momento yo, dentro de mi corta edad, de lo que yo podía discernir, de lo que de mi memoria podía reciclar, era que cualquier joven que se salía de la norma, ya fuera por el camino que fuera, es decir, porque yo, por ejemplo, era una chica que no iba a discotecas, que no fumaba porros, que ni drogas ni nada. Lo mío era un rollo de libertad, de político, de salir a la calle, de llevar un macuto con piedras y cargarme en un cristal cuando ejecutaron a Salvador Puchantí, ¿no? La traducción de todo esto familiar era que yo era un peligro, que yo era un peligro social, que yo iba a terminar en manos de una trata de blancas y que yo iba a terminar poniendo bombas. Aún así, familiarmente, este argumento se sostiene, y lo que mi familia sostiene y sostendrá siempre es que a mí se me salvó. A mí se me salvó. Me estoy arriesgando mucho con esto que estoy diciendo, porque el conflicto familiar que esto me puede crear es importante, pero yo he llegado hasta aquí con este libro. Yo, dentro de lo que puedo ser una víctima de estos centros, y dentro de todo lo que yo sufrí y todo lo que yo pasé, he aprendido con los testimonios de todas las que he podido hablar, de Peña Grande, de San Fernando y del Preventorio de Guadarrama, que el sufrimiento tiene un termómetro. El termómetro de mi sufrimiento es un termómetro personal, transferible, porque lo estoy transmitiendo. Pero el sufrimiento que yo pude pasar o lo que eso marcó mi vida, yo he sabido canalizarlo. Yo nunca me he avergonzado de esto, porque la traducción de las personas cuando cuentas esto, que además esto no se solía contar, pero cuando tú lo contabas, la primera reacción era: algo habrías hecho para estar allí. Estos centros no se ha hablado nunca, no le ha interesado a nadie. Las víctimas normalmente han callado. ¿Por qué han callado? Porque sienten todavía esa vergüenza. Algo hiciste para estar allí. O eras una puta, o eras esto, o eras lo otro. No, no. Yo no conocí jamás ninguna puta. Yo no conocí niñas abandonadas, conocí niñas violadas por sus padres, conocí niñas totalmente desestructuradas, conocí niñas con una cicatriz en la tripa porque su hermano la había intentado asesinar. En el centro donde estuve yo, adoratrices, por ese centro pasaron temporalmente actrices que son muy conocidas, nombres no lo voy a dar, personas, mujeres del mundo del espectáculo, e incluso una noble. Cuando yo empecé a escribir el libro, mi punto de partida era el Patronato de Protección a la Mujer, porque ese patronato era la institución de la que partía absolutamente todo este entramado. El patronato estaba presidido por Carmen Polo de Franco. El patronato funcionaba por juntas provinciales. Cada provincia de España tenía su despacho. Al patronato se podía llegar porque te denunciaba a tu padre: no puedo con esta niña, y la tienen. Porque te denunciaba una vecina, porque te denunciaba el párroco,
o porque simplemente el patronato tenía una serie de señoritas del patronato llamadas visitadoras sociales, que eran las precursoras de lo que después fueron asistentas sociales. Estas señoritas, por supuesto, tenían que cumplir un patrón católico cristiano, ¿eh? Estas personas se paseaban por los cines, por las piscinas, por los bailes. En el momento que veían, pues, a una chica en el asiento de atrás del cine pegándose el lote, esa chica podía ser denunciada, la venían a buscar. Las niñas que ingresaban por el patronato de protección a la mujer, la patria potestad quedaba en manos del patronato. Los padres la perdían. Y la mayoría de edad, en aquel momento eran los 21, pero cuando tus padres te entregaban al patronato o te entregaban a la policía, esa mayoría de edad se extendía a los 25. Con lo cual, podían permanecer de correccional en correccional hasta los 25 años. Cuando yo sigo escribiendo el libro, encuentro, consigo informes de una junta provincial determinada del patronato. Encuentro incluso un documento donde el patronato de protección a la mujer escribe al centro de Peña Grande pidiendo un niño. El documento está aquí y está redactado de una forma que es: deme usted niño y rápido, como si fuera un kilo de naranjas. En el globo de niños, el documento es este. Este documento tiene fecha del 15 de mayo de 1972 y dice: señor secretario general de la Junta Nacional de este patronato, Madrid, muy señor mío y amigo, se encuentra en esta junta don Manuel, apellidos tachados, amigo de varios miembros de esta provincial y persona de toda moralidad y prestigio y solvencia, interesando nuestra ayuda para su propósito de prohijar una criatura. Como en esta ciudad no hallamos posibilidad de satisfacerle, dado que las escasas posibilidades derivadas de la maternidad provincial se hayan sometidas a largos plazos de espera, nos permitimos aconsejarle su presentación en esta nacional, por si el centro de Peña Grande pudiera ofrecerle alguna solución rápida. Sírvale esta nota de adecuada presentación con nuestro mejor encarecimiento para la pronta solución del noble propósito que le anima. Muy agradecido por su interés, salúdele, queda suyo afectísimo Justiniano Rodríguez Fernández, secretario del Patronato de la Protección a la Mujer en mayo de 1972. Así se pedían los niños. Hay que matizar algo muy importante. Es cierto que en el centro de Peña Grande hubo robo de niños. El robo de niños se realizaba con las internas totalmente desamparadas, es decir, a las que echaban de casa por estar embarazadas y a los que no venía a ver ni padre, ni madre, ni amigo, ni tía, ni nadie. Es decir, completamente solas en el mundo. Al estar solas, estas chicas, cuando daban a luz, en primer lugar, desde que ingresaban en el centro, las tachaban pues de pecadoras, has desgraciado tu vida, y si tú no das el niño a la adopción eres una egoísta porque tú no le puedes ofrecer nada. Y nosotros tenemos familias buenísimas y cristianas que le van a dar a tu hijo una vida que tú jamás le darás. Esta presión empezaba desde el momento en que ellas ingresaban. Bien. Pero esa presión continuaba para las más desamparadas en el momento de los dolores de parto. Y en ese momento, después de dar a luz, se les ponían delante tres papeles de color azul y les decían: firma. Esas chiquillas que oscilaban desde 11, porque ingresó una niña de 11 años con sus muñecas, 12, 13, 14, 15, pero hubo una de 11 que ingresó con muñecas. Obviamente ese embarazo, ese bebé no pudo nacer, porque esa niña no estaba fisiológicamente su cuerpo preparado para dar a luz. Pero ese embarazo siguió hasta el final, es decir, esa carnicería con esa niña se permitió. No se preguntó nadie quién era el padre, no se denunciaba el estupro, no se denunciaba el incesto. La cantidad de internas de Peña Grande violadas por padres y hermanos es alarmante. Nadie preguntaba, no se denunciaba. Bien, pero por otro lado, esas que digo desamparadas que llegaban a firmar, que además en esa firma las engañaban, porque en aquel momento, en aquellos años, legalmente
había 6 meses legales de arrepentimiento. Es decir, la madre tenía 6 meses de plazo para arrepentirse de esa firma. Las cruzadas evangélicas, cuando se arrepentían y decían, quiero a mi hijo, quiero a mi hijo, tú no puedes reclamar a tu hijo porque vas a la cárcel. Era mentira, tenían 6 meses, esos niños han desaparecido. Hay niños que están buscando a sus madres y madres buscando a sus hijos. Cierto que muchas lo entregaban voluntariamente, también es cierto que las hay. Pero aquí hay que dejar muy clara la coacción que se ejercitaba sobre menores de edad, auténticas criaturas, a las que se criminalizaba, que se las ingresaba en un correccional llamado Maternidad de la Almudena. En una maternidad se ingresa para dar a luz. No se está 9 meses trabajando como una bestia, cargando sacas de correos en camiones, castigándolas. Si no terminaban su trabajo, el trabajo que tenían que terminar en talleres, el castigo era que hasta que no termines el trabajo no das de mamar a tu hijo. Y esas mujeres sabían que tenían que terminar el trabajo a esa hora porque ese bebé estaba llorando, porque se estaba muriendo de hambre. Ese era uno de los castigos. De los castigos de Peña Grande te podía decir auténticas animaladas. Las que se negaban, por ejemplo, por el motivo que fuera, que estaban en su derecho, a dar de mamar a su bebé. A esas niñas se las llevaban a La Paz. Y en La Paz les rajaban el pecho a navajazos. ¡Ras, ras, ras! Y se los dejaban completamente marcados, como auténticos monstruos. Había un régimen diferente en los años 50, en los años 60, en los años 70. Pero cuidado, el centro de Peña Grande se cierra en 1984. Franco estaba muerto y enterrado. Y esas mujeres seguían ahí. Cuando la transición española, que jamás fue transición, fue un post-franquismo como una catedral, mientras en España se estaban legalizando los bingos, estaban saliendo mujeres desnudas en el cine y en las revistas, seguían esas mujeres ingresadas por cosas que eran absolutamente psicodélicas, o sea, no se podía entender. En 1978, el último presidente del Patronato de Protección a la Mujer, Franco muerto, 3 años llevaba muerto, asume la presidencia del patronato Jaime Cortezo. Jaime Cortezo, cuando ve lo que tiene delante, dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué atrocidad es esta? Deshace el Patronato de la Mujer, cierra el reformatorio de San Fernando de Henares, porque en el reformatorio de San Fernando de Henares, en 1988, se suicida una interna. Intentan justificar ese suicidio como intento de fuga y accidente. Pero Cortezo mete mano en eso. Se presenta en el reformatorio de San Fernando de Henares, que era uno de los más duros, cuando ve que hay celdas de castigo, que le llamaban sala de reflexión y catarsis. Celdas acolchadas, se horroriza, lo cierra y empieza a cerrar todos los centros. Pero el de Peña Grande continúa hasta 1984. ¿Por qué continúa hasta ese tiempo? Porque se las olvidó completamente, porque se las ignoraba, porque no importaban, porque la mayoría eran chiquillas de pueblo, del campo, que habían sido repudiadas por sus propias familias. Niñas de 14 años con un bebé, que les decían, tú no tienes dónde ir, tú eres una muerta de hambre, ¿tú qué vas a hacer? Finalmente se ciega en 1984, pero no porque nadie lo ordene, sino porque las cruzadas evangélicas abandonan voluntariamente el centro por la persecución que se estaba haciendo a la iglesia. No, las cruzadas estaban muertas de miedo de que aquello se estaba sabiendo. Porque en el reformatorio de Peña Grande había una escalera por donde se suicidaban. Esa escalera por donde se suicidaban, cuyo último suicidio fue el de Angelines, lo justificaban como que aquí no ha pasado nada. En el reformatorio de San Fernando de Henares, que le llamaban Nuestra Señora del Pilar, en ese reformatorio se cortaban las venas muchísimas para suicidarse.
las llevaban a la paz, las daban puntos, las devolvían al reformatorio y la monja le decía, déjate de tonterías. Intentos de suicidio hubo por un tubo, suicidios hubo. Esas muertes, ¿cómo se han justificado? Porque son reales y ese hueco de la escalera está fotografiado porque lo he visto yo. La segunda entrevista este libro, a mí nadie me lo quería sacar. Nadie se atrevía. Yo pedí ayuda a intelectuales, escritores supuestamente comprometidos con la memoria histórica. La respuesta fue, no tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Estás completamente loca, esto es un terreno pantanoso. Y a nadie le importa la historia de estas mujeres. En esta historia estás completamente sola. Y estás loca. Hay gente viva, no lo saques. Yo continué. Toda la información que conseguí de Peña Grande fue porque yo iba publicando en el periódico digital que dirijo, iba publicando artículos sobre el Patronato de Protección de la Mujer y esperaba respuestas, pensaba, son miles de mujeres, antes o después tendrán que salir, tendrán que hablar, era muy lento, muy lento. Pero yo recibí un mensaje de una mujer y me dijo, eres la única que habla de esto, me gustaría hablar contigo de Peña Grande, parte ya lo sé, pero quiero hablar contigo. Esa mujer se llama Patricia, a esa mujer la debo muchísimo, ha querido estar siempre en la sombra, pero todo el trabajo de investigación de Peña Grande lo hicimos juntas, de madrugada, a las tantas de la noche, yo desde Austria, y ella desde donde vive. Ahí sacamos todo. Se abrió una página en Facebook. Empezaron a aparecer las víctimas. También aparecían negacionistas, ¿eh? También. Hay que matizar que Peña Grande tenía dos zonas. La zona de pago y la zona del patronato. Las de pago estaban en una habitación, como si fuera un hotel, y tenían otro trato totalmente distinto, ¿eh? Y también existían, como existen en todas las cárceles, pues el típico pelota, que sabe ganarse pues, la confianza o caer bien, bien. Nadie puede negar que el reformatorio de Peña Grande era una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Hay hijos que están buscando a sus madres, no saben quiénes son sus madres. Se han enterado que han nacido en Peña Grande cuando han tenido autonomía para pedir una partida de nacimiento por su cuenta. Allí se han robado niños. Ahí es cierto que firmaban las menores esos papeles, pero es que esas menores tenían 14, 15, 16 años. Si a ti te meten en un sitio así, te llaman puta todo el día. Los partos en Peña Grande, que eran allí dentro, parían como animales, muchas solas. Y las comadronas, una de las cosas que les decían cuando estaban con los dolores de parto, si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto. Déjame en paz que tengo que dormir. Otra frase de una víctima de Peña Grande, justo en el momento de dar a luz, la comadrona. ¿Quieres un espejo para ver cómo pare una perra? Y todo así. Hay víctimas de Peña Grande que dieron a luz solas en un pasillo, en una camilla, y automáticamente después de dar a luz, tuvieron que coger las sábanas llenas de sangre y lavarlas ellas a mano con agua fría y incorporarse a los talleres de trabajo a las pocas horas de dar a luz. Esto es verdad, no me lo puede negar nadie. He hablado con cientos y esto es una vergüenza. Cuando yo denuncio públicamente en televisión el tema de Peña Grande, lógicamente nadie en este país había hablado de este centro. Este centro actualmente es un instituto de idiomas, Newton, que está en Fuencarral y mantiene la misma estructura arquitectónica de antes. La vista aérea de ese edificio es exactamente la estructura de un penal. Tiene las mismas formas de las cárceles, sus galerías, su torre de vigilancia, todo. Se hizo una filmación por la mañana, yo iba a aparecer en un programa por la tarde, pero me filmaron por la mañana en Peña Grande.
Estaba pedida la autorización por la cadena de televisión para hacer esta filmación. Cuando estábamos fuera, pararon la filmación y dijeron que no se filmaba más. Sabían perfectamente que yo no era una víctima, que yo era la escritora que lo había denunciado. Ese mismo día por la tarde, derribaron toda la parte abandonada que quedaba de Peña Grande, toda huella física del lugar se derribó aquella misma tarde. Yo con esto no quiero decir nada, solo digo lo que es. Y fue así. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiezo a publicar artículos sobre Peña Grande y tal, muchísimas llamaban a ese centro. Quiero ir ahí, quiero verlo. De pronto, un instituto de enseñanza media de Fuencarral tenía más visitas que el Museo Picasso. Pero claro, llegó una visita con cámaras, que no era una víctima, que era la escritora que lo había denunciado. Y yo me paseé por la parte abandonada y dije, esta es la famosa sala que le llamaban la Dolorosa, que las dejaban aquí solas hasta que reventaban de dolor. Esto es esto, 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 esto. Esa misma tarde se derriba absolutamente todo. En Peña Grande, uno de los ginecólogos era el doctor Vela, principal, y ya sabemos quién es el doctor Vela. En el formatorio de las oratrices de Padre Humán 52, donde estuve yo, se daban clases de auxiliar de clínica. El profesor era el doctor Vela. Antes de que se construyera el gran centro de Peña Grande, en el Paseo de la Habana, había un pequeño chalet llamado Villa Sacramento para madres solteras. Ese chalet se hizo pequeño y ahí se construye Peña Grande. La clínica San Ramón del doctor Vela estaba en el mismo Paseo de La Habana, a muy pocos números de distancia de Villa Sacramento. Me remito a la documentación, a lo que tengo. No estoy diciendo más que lo que tengo, que cada uno haga su composición de lugar. El Patronato de Protección a la Mujer tenía un solo arquitecto. Este arquitecto se encargaba de todos los centros, de todas las reformas, de todo lo que se hacía allí. Y cuando yo busco en los planos arquitectónicos, me encuentro con don Luis García de la Rasilla Navarro Reverte, el único arquitecto del Patronato de Protección a la Mujer. En los archivos aparecen todas las reformas, todas las construcciones del patronato. En estos mismos archivos hasta se confunde a quien lo puede leer. Peña Grande tuvo 24 reformas en 19 años, realizadas por el mismo arquitecto. Los planos de esas reformas, los planos concretos, son consultables, pero valen 550 euros cada consulta. Yo este libro lo he escrito sin adelanto editorial, sin subvención y sin nada, de nada, de nada. Yo no tenía 550 euros para consultar cada plano. Aún así, yo conseguí la información de absolutamente todas las reformas. Es muy curioso, por ejemplo, que en 1964 se habla de Escuela Nuestra Señora del Pilar, pero en 1965, Reformatorio de San Fernando. 1965, se construyen dos pabellones y una supuesta escuela de formación en el Reformatorio de San Fernando. 67. Se construye una capilla, un garaje para quién, una vivienda para el una vivienda para un jardinero, un gallinero y una cochiquera. En el 74, una zona polideportiva. Y en 1970 se hace una reforma en el famoso COC. COC era Centro de Observación y Clasificación, situado en la calle Arturo Soria. Eso era como la comisaría
del Patronato de Protección a la Mujer, donde llegaban las menores detenidas. Eso era dirigido por monjas trinitarias. En ese lugar pasaban una semana, 8 días, y se decidía el destino de cada una, el reformatorio que se llevaba. La observación que se hacía en ese centro no era otra que estaban fumando y viendo la televisión, nada más. Pero sí se las hacía un examen ginecológico, en cuyo informe, si la menor era virgen, el informe ponía completa, y si el informe no, y si la chica no era virgen, en el informe se ponía incompleta. Una incompleta, lógicamente, ya era carne de cañón para ir al correccional, pues de los peores, simplemente porque no era virgen. Todo esto que suena a pura psicodelia, esto ha sucedido hasta 1984. No le ha importado a nadie, no se ha querido implicar nadie. Y es cierto que la mayoría de la gente ha callado. ¿Por qué? Porque la ley del silencio de Franco, que lo dejó todo atado y bien atado, se ha seguido teniendo en vena. Se ha seguido teniendo en vena. Ha continuado. Se ha llegado a tener un complejo de culpabilidad y decir, no, pero es que yo estuve en Peña Grande porque, claro, me lo merecía. Porque, claro, yo debía ser una golfa, ¿no? ¿A ti quién te ha dicho que eras una golfa? ¿Pero de qué barbaridad estamos hablando? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué estás diciendo? Bien, esto ha continuado. Cuando yo busco testimonios Peña Grande, yo tuve que hacer una labor de cirugía fina con cada testimonio, porque había algunas que me decían, pero es que entonces eso era así, España era así y yo me lo merecía. No, tú no te... ¿Pero tú qué te vas a merecer eso? ¿Pero de qué me estás hablando de que tú te merecías qué? ¿Pero de qué disparate me hablas? Que no. Que una embarazada no carga sacas de correo en camiones. No se hacen esas barbaridades. Peña Grande, en los años 70, como las monjas las querían redimir, sus redenciones pasaban o por formar parte de una de ellas, porque hubo monjas, cruzadas evangélicas. La Peña Grande es dirigida por las siervas de la Dolorosa hasta finales de los 60, y en los 70 entran las cruzadas evangélicas. Las cruzadas evangélicas venían de las cárceles, y ya eran famosas por sus actitudes en las cárceles de mujeres. En los años 70, una parte de la supuesta redención que querían hacer con aquellas mujerzuelas para ellas era, o que alguna se hacía monja, que había monjas que habían sido internas de Peña Grande y habían dado al niño la adopción, y estaban de monjas, ¿eh? Bien, o casarse. En los años 70, porque siempre hay que diferenciar las décadas, ¿eh? Funcionaba de forma en décadas por pabellón. Ya. En los años 70, todos los domingos, cuando terminaba la misa, una serie de internas elegidas pues por su buen comportamiento o porque les parecían más finitas o lo que fuera, eran expuestas en fila ante una serie de señores que buscaban esposa. Esos señores paseaban, miraban y decían, esta. De ahí salieron matrimonios, por supuesto, terminaron en manos de maltratadores, de alcohólicos, de todo. Esto fue en los 70. En los 80, esta práctica ya de... Esto es trata de blancas, ¿eh? Como una catedral, que no me lo llamen de otra manera porque eso es trata de blancas en manos de monjas, ¿eh? Porque no se redime a nadie poniéndola en fila para que te elija un señor. Eso sí es convertirla en puta. Y la convierte en puta la monja, ¿eh? La monja con su Dios. Cuidado, la monja con su Dios, ¿eh? Que en ese trueque moral y en esa cruce de frontera del bien y el mal se ha llegado a una esquizofrenia social atroz. En los 80 esto ya no lo hacían. Cuando se cierra en 1964 el centro de Peña Grande, las que quedan se las llevan
a un lugar de monjas de la caridad que estaba en Pozuelo de Alarcón, de la que, un lugar de las que todas hablan maravillas, porque allí se las trató como seres humanos, se las buscó trabajo, se las ayudaba a sacar a su hijo adelante. Y te digo esto porque eran monjas igual. Yo no tengo una lucha ni un odio contra las monjas, ¿eh? No hay persona que haya pasado de Peñagrande a las monjas de Pozuelo que diga una palabra fea. Dice, mira, Consuelo, llegaba al extremo de que para que pudiéramos salir al cine un sábado, venga, vete al cine, que ya nos quedamos aquí nosotras con el niño. Hasta les cuidaban los niños para que se pudieran dar una vuelta. Hablan maravillas. Sin embargo, muy poquitas de Peñagrande fueron destinadas a un lugar que existe todavía y se llama la Casa Cuna Santa Isabel de Vigo. Esta Casa Cuna Santa Isabel de Vigo, monjas, curioso que un testimonio del año 1984, cuando se cierra Peñagrande, cuando yo hablé con esta chica que es maravillosa, me dijo, aquello era el lugar mucho más pequeño, dice, pero sufrí infinitamente más allí. Allí te tenían un año y te recordaban, te quedan 30 días, ¿eh? Que te vas a la calle. Ahí podían salir a trabajar, pero si no estaban a la hora de la comida, pues se comía a la una, a la una y media. Si no estaban a la hora de la comida, no comían y no tenían dinero. Cuando se hacía la comida, fuera cocido o fuera lo que fuera, a las gestantes les daban la verdura y las monjas se comían la carne. Cuando yo busco la maternidad Santa Isabel de Vigo, no salgo de mi asombro, porque yo lo busco a partir de este testimonio de 1984. Busco y no salgo de mi asombro cuando me encuentro en La Voz de Galicia y en YouTube la misma Casa Cuna Santa Isabel de Vigo, denuncias en el año 2011 contando exactamente lo mismo que me contó aquella mujer en 1984. Ahí me dije, ¿en qué se ha avanzado? Lo mismo. Y eso sigue existiendo. Y me da exactamente igual que me estén escuchando las monjas de las... Vale. Al patronato de protección a la mujer se llegaba a partir de los 16 años y hasta los 25. En edades anteriores era tribunal tutelar de menores. Existió un centro del tribunal tutelar de menores llamado Centro María Goretti. Estaba situado en Canillejas. Esas niñas tenían menos 15 años y menos de 15 años. Eran obligadas a trabajar en máquinas industriales. Pero además de esto, estas niñas no podían ver la luz del sol, no veían ni siquiera pues la luz de una ventana. Solo existía la mínima posibilidad de vez en cuando de salir al jardín. Pero para salir al jardín tenían que ser requeridas por el jardinero. El jardinero le decía a la monja, tráeme alguna interna que me ayude a plantar estas plantas. Y solo bajo ese concepto una interna podía salir al jardín. Cuando el jardinero, de nombre Julián y deforme físicamente, pedía a una interna que le ayudara en el jardín, suponía que la interna se tenía que dejar follar y penetrar por ese jardinero. El drama de estas menores es que con tal de ver el sol, algunas lo hacían y lo consideraban absolutamente normal. Repito, Julián, Centro María Goretti. Cuando se portaban mal, las castigaban a fregar un pasillo que le llamaban el Diego de León. Las que no eran de Madrid no sabían por qué le llamaban el Diego de León. Después averiguaron que es que la estación de metro de Diego de León es tan sumamente larga que por eso le llamaban ese pasillo. A partir de aquí se podrían contar muchísimas cosas, pero la traducción de todo esto es que la mujer no solo no pintaba nada, sino que estaba completamente sometida al hombre. La mujer no tenía opinión, la mujer tenía que ser obediente, tenía que ser dócil. Cualquier mujer que se salía de la norma era
víctima de cualquiera de esos centros o de cualquier otra situación familiar que pasara de los rigores familiares. Aquí hay datos muy significativos que, por ejemplo, nos vamos a remitir a ideólogas y voceadores asociadas al régimen como Pilar Primo de Rivera, fallecida en 1991, que afirmaban cosas como esta. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Con Pilar Primo de Rivera se intentó pactar un matrimonio con Hitler, que no llegó a término. Otro de los consejos que daba Pilar Primo de Rivera en Falange, en los colegios, y que se asumía como doctrina femenina: durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a ella. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una situación personal inmensa. Minimiza por cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de la lavadora o el aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se acueste en la recámara. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones de juicio o integridad. Recuerda que él es el amo de la casa. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin ser excesivamente insistente. Si tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de esta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo por la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido si debe enfrentarse al mundo exterior con talante positivo. Una vez que ambos os hayáis retirados a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no tiene que esperar hasta ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que sea así. No le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, accede humildemente, teniendo en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo. Así que acomódate la ropa, refréscate y aplica la crema facial por la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener una lista, una taza de té para cuando él despierte. Esto es pura psicodelia, esto es real. Pero don Antonio Vallejo Nájera, puntal científico del régimen, primer catedrático numerario de psiquiatría por la Universidad de Valladolid y jefe de los servicios psiquiátricos militares durante la dictadura, afirmaba que los marxistas eran débiles mentales y que a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Por otro lado, la sección femenina en el ámbito docente de formación político-social para los cursos de bachillerato afirman lo siguiente. A través de toda la vida, la mujer de la misión es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: no es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer para su ayuda y compañía y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre. Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil.
Esto es historia reciente. Reciente. A partir de aquí, cuando yo continúo Patronato de Protección de la Mujer, todos los centros de los que consigo documentarme, conseguir testimonios, documentos, etcétera, etcétera, cuando empiezo a recopilar información histórica para que el lector realmente se conciencie de lo que era, por mucho que esto le suene a chino, no, es que estamos hablando de una historia recientísima. A partir de aquí, y a través del testimonio que yo recibo de una ex interna de Peña Grande, cuando yo estoy hablando con ella y ella me cuenta su experiencia, estábamos casi terminando la conversación y ella, Iciar, otro beso que te mando, Iciar, me dijo: no te rías, pero es que yo de pequeña estuve en el preventorio. Y yo le dije: ¿preventorio? ¿Preven qué? Yo no había escuchado jamás la palabra preventorio. En aquel momento yo ya tenía fecha de entrega del libro. El libro estaba terminado. Ella me dijo: entra en una página social que ha creado Chus Gil y tú lee, infórmate y verás. Yo entré en esa página, empecé a leer testimonios, empecé a hablar con las chicas y lo que ahí me encuentro es un verdadero holocausto español. O sea, era una verdadera barbaridad para niñas a partir de 5 años. Paro, digo, necesito más tiempo para terminar este libro porque me han informado de algo que yo desconocía completamente y necesito un poco de tiempo más para hacer lo imposible por encontrar la máxima información y todo lo que pueda del preventorio de Guadarrama, el doctor Murillo. Empiezo con el preventorio, no encuentro absolutamente ninguna documentación, como si se la hubiera tragado la tierra. Esto estaba en el pueblo de Guadarrama, era un pueblo pequeño. Empiezo entonces a ver que no solo era el preventorio de Guadarrama, sino todos los preventorios de España, que eran más de 12. Veo que existen foros donde personas del preventorio de La Sabinosa, de Aguas de Busot, están contando ya unas atrocidades que son de campo de concentración. Estoy hablando de palizas, estoy hablando de niñas desnudas en las duchas en fila con agua fría duchadas a coscorrones. Niñas que si no comían las obligaban a comer el propio vómito. Niñas que solo se les daba un vaso de agua al día. A partir de ahí, yo empiezo a hacerme mi construcción y digo, esto era un método. Detrás de todo esto existía un método, un método. Y yo tengo que encontrar el método. Esas niñas eran captadas en los colegios de barrio. Las señoritas de la sección femenina se paseaban ofreciendo unas vacaciones bucólicas, unas colonias de verano maravillosas. Era la época de la pandemia tuberculosa. Ahí ya nos estamos remitiendo incluso a los años 40, porque el preventorio de Guadarrama se cierra en 1965 con la muerte de Franco, cuando ya la tuberculosis está erradicada. Primero hay que dejar muy claro que allí no ingresaba nadie enfermo. Eran niñas sanas, que podían tener o no un familiar enfermo, que muchas ni siquiera lo tenían. No es cierto que todas fueran hijas de republicanos, no es cierto. Había niñas cuyos familiares eran de derechas o de izquierdas, eso no es cierto, había de todo. Tampoco es rigurosamente cierto que todas las que ingresaran allí eran muertas de hambre que se les quitaban los piojos, no es cierto. Muchas pertenecían a familias relativamente normales que estarían mejor o peor, pero que en su casa comían muy dignamente y que tenían una familia que sus padres las querían y tenían un hogar feliz dentro de la escasez de aquellos años. Que no se digan mentiras porque se están diciendo muchas mentiras al respecto. Ese método que se impone, cuando yo veo preventorios, dependían del Patronato Nacional Antituberculoso.
las niñas del preventorio de Guadarrama salían en autocares de un lugar de Andrés Mellado. En Andrés Mellado estaba el Tribunal Tutelar de Menores. Me volví loca intentando encontrar documentalmente esa relación entre el Tribunal Tutelar de Menores y la salida al preventorio de Guadarrama, pero todavía no la he podido encontrar. Pero sí me han llegado testimonios de niñas que sí me han dicho que ellas eran que venían del Tribunal Tutelar de Menores, pero por desamparo, es decir, por escasez, por problemas. Bien. Preventorio del doctor Murillo, que es que lo he trabajado los pocos meses que he podido, y de verdad que yo me he deshecho todo lo que he podido intentando encontrar. Yo no he encontrado una sola prueba documental. Estamos hablando de que esto sucedió en un pueblo muy pequeño. En un pueblo muy pequeño es facilísimo hacerlo desaparecer todo. Y más cuando las cuidadoras del preventorio de Guadarrama eran todas lugareñas. Todas eran de ese pueblo, absolutamente todas. Lo más curioso es que esas cuidadoras tenían un o dos años más que las niñas más mayores. Allí había niñas pues, de 14, 15 años, y resulta que había cuidadoras de 15, 16. Cero preparación pedagógica, cero nivel cultural, por supuesto cero sensibilidad. Esos malos tratos que están denunciando cientos de víctimas del preventorio de Guadarrama, esos malos tratos estaban en manos de las cuidadoras. Lógicamente es posible que en años determinados fuera más leve, en otros años aumentara el color de las salas, porque estaban distribuidas en salas de colores, pues que depende qué cuidadora te cuidara, te tocara, fuera más o menos severa, más o menos mala. Puede que hubiera cuidadoras buenas. Tampoco perdono a las buenas, porque las buenas que vieron que otras cuidadoras ejercían malos tratos eran cómplices exactamente igual de esos malos tratos. Que nadie me venda el nombre de una cuidadora buena que vio pegar a otra, pero yo no lo hice. Si tú lo viste, tú has sido cómplice de eso. Yo prometo y doy a las víctimas del preventorio de Guadarrama, les doy lo único que tengo, y es mi palabra de honor. Yo paro la entrega del libro y les digo, solo tengo una cosa, solo tengo mi palabra de honor, pero os doy mi palabra de honor de que esto va a salir a la luz, os lo prometo. Bien, yo termino el libro, consigo ciertos testimonios, pues los elijo, los publico, pim, empiezo a publicar artículos en el periódico digital. Me quedo muy sorprendida de la barbaridad de comentarios y de correos que recibo. Claro, estamos hablando de colonias de verano que eran cada tres meses. Ese lugar albergaba 500 niñas cada tres meses. Por lo tanto, si nos ponemos a multiplicar, llegamos a una cifra absolutamente delirante de personas. ¿Qué ocurre? Las del preventorio de Guadarrama eran niñas. No estaban estigmatizadas como, por ejemplo, lo han estado las de Peñagrande o las de los reformatorios, porque no eran acusadas de delito ninguno. Por tanto, no tienen miedo la mayoría y hablan todas. Porque eran niñas muy chiquitinas y chicas muy jóvenes. Pero algunas, después de estar en el preventorio, si se quedaban embarazadas, las echaban de casa. ¿Y dónde iban? A Peñagrande. Algunas salían del preventorio y tenían que ir a un colegio. ¿Dónde ingresaban? En cualquiera de los conventos del patronato. Por tanto, ese primero para mí fue un rompecabezas. Yo fui uniendo las piezas. Pa, 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 pa. Era un método, era un sistema creado que estaba enlazado, completamente enlazado, cuyo fin era tener 25 años y ser libre. Ahí terminaba. Pero Patronato Nacional Antituberculoso y Patronato de Protección a la Mujer, Falange, todo eso era el sistema creado y el método. En ese sistema creado y en este método, me atrevo de que estamos hablando de millones de mujeres
que en este momento tenemos 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos. Muchas de las cuidadoras, de religiosas, de médicos, y tal, están vivos. Esto no solamente no gusta, esto agrede, enferma. En menos de 15 días de publicar este libro yo empecé a recibir amenazas de todo tipo. De todo tipo. A mí que me llamen roja de mierda me tiene sin cuidado. No me importa nada. A mí que me digan que me van a pegar una paliza me preocupa muy poco porque mido 1,60 y peso 45 kilos. El que a mí me quiera pegar tiene muy poco mérito. Porque pegarme a mí es muy fácil. Se amenaza siempre con la boca grande. Pero cuando empiezan a llegar las amenazas, yo en ese momento me doy cuenta y digo, ¿qué he hecho? Realmente era totalmente desconocido. Realmente nadie ha querido hablar de esto. Y realmente he hablado yo. Yo tengo que llegar hasta el final de esto. Tengo que asumir esto hasta el final. Me cueste lo que me cueste. Aunque sea mi salud física, mi salud psíquica. Yo he adelgazado una barbaridad, pero una barbaridad con este tema. Porque ha habido momentos que yo he sentido una presión, pero era como una presión, como si de nuevo el fascismo añejo se estuviera poniendo encima de mi espalda, diciendo, además me decían, pero tú quién eres, desgraciada, ¿vale? Yo no soy nadie. Yo no pretendo ser nadie. Yo ni soy una heroína, ni soy Juana de Arco, ni me van a quemar viva por esto. Pero tengo muy claro que cuando yo me metí en esto, yo sabía que iba a sacar a la luz un tema completamente desconocido y se me ha certificado efectivamente que es completamente desconocido. A mí me han escrito compañeras mías del correccional con las que me he reencontrado 38 años después. 38 años después. Me ha escrito gente de todas partes del mundo. Yo estuve allí, yo estuve en las adoratrices, yo estuve en las antrinitarias. Es verdad lo que cuentas, todo es verdad. Por favor, sigue contándolo, por favor, sigue contándolo. Cada artículo que yo publicaba, independientemente del libro, yo iba soltando información en el periódico. Cada artículo que yo sacaba era ya un aluvión tal que decía que salgan, que salgan, que salgan todas. Y están saliendo. Incluso tengo que agradecer infinitamente y con toda el alma a las de Peña Grande el valor infinito que han tenido de dar la cara ante los medios de comunicación, de dar nombres y apellidos y de contarme una parte de su vida que jamás habían contado a nadie por vergüenza, porque yo he recibido testimonios que me han pedido el anonimato y por supuesto lo he conservado porque yo, repito, he dado lo único que tenía, que era mi palabra de honor. Yo he recibido testimonios de mujeres cuyo marido e hijos no saben ni sabrán nunca que estuvieron en ese centro, tuvieron un hijo y lo dieron a la adopción. Eso es gravísimo. Eso es una masacre social. A mí me da exactamente igual que quien esté detrás de Peña Grande, detrás del Predentodio, detrás del María Goretti, me da exactamente igual que estén vivos, me da exactamente igual que me digan a mí el nombre de la bicha. No, yo me llamo Consuelo García del Cid, lo he hecho yo, y si quieren, estoy aquí. Mido 1,60 y peso 46 kilos. Pues aquí estoy, que hagan lo que quieran, matarme a mí es muy fácil. Yo creo que está, ¿no? Las niñas del Preventorio eran pinchadas día sí y día no, con una serie de medicamentos que desconocen completamente. No existe una sola historia clínica ni una cartilla de vacunación, a los padres no se la daban. Además de todo esto, el proceso de las duchas era de puro campo de concentración, es decir, a las niñas las duchaban, las ponían en fila completamente desnudas,
las metían en la ducha, pero las duchaba la cuidadora con estropajo y jabón lagarto a coscorrón limpio. Las que estaban más desarrolladas, había un fotógrafo que hacía fotografías a las más desarrolladas. Otras recuerdan perfectamente cómo había un señor en un ventanuco que daba a las duchas que mientras se duchaba le escuchaba jadear. Como eran niñas, no entendían el sentido de estos jadeos. Hubo un episodio en el comedor en el que apareció la policía con fotografías de niñas desnudas del preventorio. Las cuidadoras les dijeron a todas: tú no has visto nada, tú no hables. También falleció una niña en la cama, la encontraron muerta en la cama. Todas vieron pasar el féretro y las cuidadoras le dijeron: como digas una sola palabra de todo esto, te va a pasar lo mismo. Es decir, el terror infantil al que eran sometidas porque ni siquiera, por ejemplo, podían dormir la siesta y moverse de postura. Si cuando dormían la siesta cambiaban de postura o metían las manos dentro de las sábanas, porque no se sabe por qué tenían que dormir con las manos fuera de las sábanas, coscorrón que va. Lógicamente, como eran niñas muy pequeñas, había ya una barbarie fisiológica que es absolutamente psicodélica. Las niñas no tenían su libertad individual de acudir al servicio cuando querían. Las niñas iban al servicio a la hora que se tenía que ir. Para evacuar de forma líquida contaban hasta tres, pero de esta manera: uno, uno y medio, dos, dos y medio, tres. Y en ese tiempo la niña tenía que hacer el pis que tuviera. Y si le quedaba más, ahí se quedaba. Lógicamente esto provocaba grandes taponamientos intestinales. En lo sólido, lo mismo. No recuerdo exactamente hasta qué número se contaba. Eran un poquito de números más. Fíjate qué generosas, que para cagar daban un poco de más tiempo. Era lo mismo, pero por ejemplo, había niñas pues que tenían una descomposición, que estaban descompuestas, que tenían diarrea, es decir, no podían. Eso les provocaba unos taponamientos tremendos. Ante esa falta de libertad de poder evacuar los esfínteres de forma normal y con libertad, lógicamente eran niñas, chicas, y muchas hacían pis en la cama. Los castigos por hacerse pis en la cama pasaban por rociar con vela caliente la palma de las manos de una niña o el trasero delante de todas las demás, o había un testimonio atroz de una mujer fantástica, Mike, Micae, que lo ha contado en la televisión. La rociaban todas las noches sus partes íntimas con ortigas para que en el momento que ella tuviera pis, el picor fuera insoportable. Es decir, ahí podemos llegar hasta donde se quiera de las atrocidades mayores. Luego decían algunas que daban clases, que se daban clases de algo, que las enseñaron a bordar, qué tal. Curiosamente, hay algunas, porque yo las he visto, que han enseñado una cartilla de escolaridad. Otras ni siquiera la tienen. La correspondencia, porque hay algo muy sorprendente en unas colonias de verano, es decir, en unas colonias de verano, vamos, no ya porque estemos en 2012, por el puro sentido común, por atrocidades que hayamos vivido, a unas niñas de 4 o 5 años. Si te llevan a unas colonias y te dicen que solo puedes visitar a tu hija una vez al mes, ya es bastante fuerte, porque a una hija lógicamente la podrías visitar cualquier fin de semana, o sea, no se entiende por qué. Bien, las niñas escribían cartas a sus padres. Esa correspondencia era censurada. Las niñas tenían que escribir lo que las cuidadoras les decían: soy muy feliz, estoy muy bien, qué maravilla. Cuando los padres las venían a ver, las cuidadoras estaban en el patio al acecho de lo que las niñas contaban, porque las niñas pues lloraban: no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. No se trata de que, porque hay mucha gente que se pregunta, y los padres nos creían y tal y cual y estilo. No, es que era tal el sometimiento, tal el miedo, que muchas ni decían nada. Y las que lo decían, algunos padres pensaban: pero muchacha, qué imaginación tienes, ay, qué tontería, que no sé qué. Algunas sí las creyeron y se las llevaron, pero fueron las menos. Por otro lado, cuando las padres las venían a ver, pues les traían a lo mejor una caja de galletas o les traían una muñeca, una tontería. Eso automáticamente se lo quitaban las cuidadoras.
todo lo que les traían las familias se lo quitaban. Todo, todo. En pleno invierno las vestían con unos vestiditos que eran de una fibra sumamente liviana. Esas niñas pasaban un frío tremendo, pero tremendo. A muchas las castigaron en la nieve, pues durante horas, pues porque se habrían movido en la siesta, o porque tal, tampoco se podía llorar. Si lloraban, le decías, no llores porque te van a castigar. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ha sucedido en un pueblo, Guadarrama es un pueblo, bien. El 27 de septiembre de 2011, yo escribo el primer artículo en el periódico sobre el preventorio del doctor Murillo. Si llegan a recibir tal cantidad de comentarios y empiezo a recibir tal cantidad de correos, que digo, esto es atroz, esto es una soberana barbaridad. Y nos unimos, cinco mujeres del preventorio y yo, con una causa común, o sea, una causa común. Vamos a hacerlo. Vamos a buscar en los archivos, vamos a buscar donde sea, y yo les dije, y os aseguro que esto va a salir a los medios, porque lo voy a hacer, porque lo voy a hacer. Ellas fueron a los archivos de Alcalá, se movieron por todas partes, se fueron a Guadarrama a preguntar, han hablado hasta con las panaderas, con quien fuera, hasta que nos empezamos a dirigir al ayuntamiento, pero por internet, a la página web. Se mandaban víctimas y no contestaban, hasta que ellas se personan en el ayuntamiento. Ah, no, no, nosotros no hemos recibido nada, claro, por internet es muy fácil decir que no se ha recibido nada, hasta que ellas presentan, digamos, una carta que pasa el curso legal, se sella, ya que yo no había otra que decir que se ha recibido, y consiguen que se les permita la asistencia en un pleno del Ayuntamiento de Guadarrama que tiene lugar el pasado 2 de julio. Ellas van a ese pleno y al final, en ruegos y preguntas, quieren exponer el tema. Preventorio de Guadarrama. La alcaldesa de Guadarrama, doña Carmen María Pérez del Molino, de este tema no hay nada que hablar, vayan ustedes a la fiscalía, pero a grito pelado, a grito pelado. Cuando alguien intentaba hablar, cortaba, bueno, pero no me deja usted explicar. No, hablo yo, que para eso soy la alcaldesa. Se intentaba, que del preventorio de Guadarrama no quiero saber nada, que a la fiscalía. ¿Las trató? Quiere decir, no quiero saber nada de este tema. Bien, hace, creo que fueron 3 o 4 días, es cuando yo lanzó el tema Antena 3. No, hace 3 o 4 días, no, hace bastante el mal, porque ya llevan como 5 programas con el tema. Empieza a salir el tema preventorio de Guadarrama. Claro, que ocurre que ese pueblo tan bonito, tan bucólico, entra en pánico, porque ese pueblo, lo que no se podía imaginar, es que cinco, iba a decir muchachas, no, muchachas no, porque ya somos maduras, pero bueno, pero vamos, muchachas, podían liar la que hemos llegado a liar. Pensaban que ni tendríamos inteligencia, ni tendríamos poder, ni tendríamos recursos, ni tendríamos nada. Pero como dice Chus Gil, en esta vida nadie sabe lo que se puede hacer con amigos y sin dinero. Y eso es lo que hemos hecho con amigos y sin dinero. Con amigos y sin dinero. Se ha estado saliendo en los programas gratis. Nadie, hemos cobrado nada por denunciar esto. Y el ayuntamiento entra en pánico. ¿Por qué? Porque las cuidadoras son lugareñas que siguen ahí. ¿De verdad alguien se cree que una cuidadora de allí va a salir? Sí, y estoy muy arrepentida y lo hice. Nadie nunca lo va a hacer. La alcaldesa no quiso saber absolutamente nada de este tema. Nada, de nada, de nada. Y ahora está escandalizada. Hasta ha mandado un comunicado diciendo que injurias, calumnias, que la imagen del pueblo... No, no. Trabaja tú la imagen de tu pueblo. Averigua tú lo que ha pasado en ese pueblo que representas tú. Y tú eres la máxima autoridad de ese pueblo, Carmen María Pérez del Molino. Habla con las cuidadoras que tengas que hablar, que obviamente lo negarán, porque la cuidadora que no estaba casada con un alcalde anterior era la sobrina del no sé qué, porque aquí hay otro tema. Hemos hablado con cuidadoras que cuando fueron a otros trabajos
y querían saber lo que habían cotizado, no les dieron nunca de alta. Allí, pues debían entrar, venga, que entras tú, el trabajo de tu vida, venga, bonita de cuidadora. Es decir, la mayoría sigue viviendo allí, eso es un pueblo, es como una fortaleza, se van a defender entre ellos. Aquí todo el mundo está mintiendo. Ante la pregunta de por qué ahora, por qué se habla después de 40 años, la respuesta la tengo muy fácil. Se habla cuando se ha podido, cuando en las redes sociales se ha podido lanzar la señal, posteriormente la alarma, cuando la gente ha hablado y cuando la gente ha unido. Porque estamos hablando de miles de niñas a las que se les robó y se les quebró la infancia, que arrastran desde terrores nocturnos, miedo al agua, una serie de fobias que tienen una explicación tan sumamente evidente y transparente de que son producto de haber pasado por aquel lugar, que lo mínimo que aquí se pide y se exige es justicia, una explicación y después reparación. Tenemos un ejemplo en Irlanda. Peter McMullen, el director de cine, rodó una película titulada Las Hermanas de la Magdalena. Las Hermanas de la Magdalena eran un reformatorio atroz que existía en Irlanda. Esa película se pudo rodar gracias al testimonio de tres ex internas que lo contaron todo. Cuando esa película se estrena, España entera se escandaliza. En España pasó lo mismo. El gobierno irlandés elaboró el llamado informe Murphy y no paró hasta que se localizó a todas las víctimas. Se les pidió perdón y fueron indemnizadas. Pero no solo eso, sino que las monjas que quedan de las Hermanas de la Magdalena, que quedan vivas de esa época, y está en YouTube, reconocen y dicen y piden perdón por no haber tenido compasión. Tanto del patronato, como del preventorio, como del Centro Madrid Agroética, de todos esos centros, si solo alguien saliera diciendo perdón, me arrepiento de no haber tenido compasión, me atrevería a asegurar que todas esas miles de mujeres con eso tendríamos casi todo. Bueno.